Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Talcahuano 2.0, programa que informa sobre los principales acontecimientos noticiosos que ocurren cada semana en la ciudad puerto. Iniciaremos la revisión de noticias con una emotiva conmemoración del sexto aniversario del terremoto y tsunami del 27F, que afectó a la ciudad puerto, y que en la actualidad la comunidad ve como una oportunidad de aprendizaje. Más información en la siguiente nota. Una sensible misa ecuménica en memoria de las víctimas del tsunami del 27 de febrero del 2010 se desarrolló en la capilla del sector de Santa Clara de Talcahuano, lugar que fue uno de los más afectados por la catástrofe en la zona. En la cita que conmemoraba los 6 años de este evento, se buscó dar paz y una visión positiva del futuro de la ciudad puerto. Las familias que han perdido un familiar van cerrando sus heridas y quienes solamente perdimos lo material debemos saber y aprender de ellos, porque ellos se han parado en el dolor y Talcahuano debe seguir adelante. Talcahuano ha sido una comuna que ha sabido pararse. Es un día de recogimiento, es un día de encontrarse con la familia, con los amigos, y no podemos dejar de emocionarnos, de sentir la partida de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Pero la vida nos da oportunidades, nos brinda un espacio para recordarlos de manera fraterna, cariñosa. La autoridad comunal sostuvo que en conjunto con rendir tributo a las personas que fueron afectadas por este siniestro, la ciudad puerto debe mirar hacia adelante para seguir creciendo como comunidad. Con un trabajo en equipo desde el municipio, con el fortalecimiento de los equipos municipales, sobre todo en tecnología, en elementos que nos permiten incorporar a la ciudadanía, de ordenar el territorio como corresponde y generar un plan de desarrollo local que es el que queremos que agarre vuelo para el beneficio de la ciudadanía. En la actualidad, Talcahuano luce casi reconstruida con diferentes proyectos urbanos que le inspiraron un aire de desarrollo, como el Estadio El Morro, el Coliseo La Tortuga, el mejoramiento del borde costero, la entrega de viviendas en Tumbes y la implantación de un sistema de emergencia y alerta temprana único en el país. Tenemos que construir un puerto pesquero para evitar el riesgo nuevamente de tener 103 lanchas puestas en la calle Blanco y después con todos los daños que esto significa. La plataforma logística para terminar con la exposición riesgosa de los contenedores en calle Blanco. El párroco Carlos Neira destacó la importancia de aprender de lo vivido, saber que existe una capacidad de reconstruirse y de buscar la justicia social para el crecimiento de toda la comunidad del puerto. Asimismo, los vecinos se mostraron emocionados con la conmemoración, pero resilientes, enfocados en seguir trabajando para que este sector continúe mejorando. Incluso destacaron que después del 27F, los residentes lograron unirse y trabajar en conjunto de forma solidaria. Es saber que podemos reconstruirnos y es saber también que deseamos que se realice la justicia. Los parientes se han sabido levantar y acá hemos tenido el apoyo que ha sido de nuestro alcalde. Y continuando con informaciones relacionadas con el 27F, profesionales de Talcahuano visitaron el emblemático Barco de la Paz, donde conocieron métodos internacionales para la prevención y respuesta temprana de desastres. Los invitamos a revisar esta importante instrucción. Alrededor de 30 profesionales de la Municipalidad de Talcahuano, la ENEMI, Cruz Roja, Gobernación Provincial y de los Ministerios de Vivienda y Educación de la octava región asistieron a una jornada de capacitación de catástrofes naturales en el Barco de la Paz, Peace Boat, embarcación que regaló en Valparaíso para conmemorar los 6 años del terremoto y tsunami que afectó a la zona centro-sur del país. Estamos apoyando la campaña Ciudades Resilientes de la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención del Riesgo del Desastre. Entonces, desde la oficina de nosotros en Tokio y con la experiencia de Japón, apoyamos el fortalecimiento de la resiliencia y el trabajo y la cohesión del tejido social. Estamos bastante contentos de la invitación, ya que esto viene a relevar el trabajo que nosotros estamos haciendo y también conocer nuevas experiencias y sumarnos a este rally de la resiliencia que también busca la promoción de buenas experiencias y de tratar de involucrar a más gente en este trabajo, que la verdad es que ya se convirtió en un proceso y que cada año y en cada acción se van sumando y se va aprendiendo nuevas cosas. El grupo participó en el taller Desarrollando Ciudades Resilientes, Mi Ciudad Se Está Preparando, que contó con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, con el objetivo de promover que los gobiernos locales refuercen su compromiso en la construcción de comunidades prósperas, seguras y resilientes. Una cultura de la resiliencia
que permite ir incorporando a las personas, las organizaciones sociales, ir activando ese tejido social en función de una perspectiva de construcción de la vida en una ciudad como Talcahuano, que está llena de riesgos tanto naturales como los causados por el desarrollo humano. Yo pertenezco a un grupo de empresas y una de ellas se llama Precor, y Precor quiso financiar a Talcahuano para que vinieran hasta acá, traerlos con todo el cariño del mundo, porque en realidad están haciendo un gran trabajo y eso merece un premio, por eso que están aquí hoy día ustedes. La iniciativa buscaba instruir sobre el rol de las autoridades y de la comunidad ante una situación de emergencia, además de proyectar la realidad del país en caso de siniestro, de cómo se deben modelar no solo las viviendas, sino que las ciudades para generar entornos seguros con capacidad de respuesta y de prevención. Nuestro propósito es de alcanzar una cultura en ello, por eso el trabajo con los estudiantes, por eso el trabajo con las comunidades, por eso es que todo lo que se desarrolla en Talcahuano considera el factor de prevención y gestión integral del riesgo para construir una ciudad más segura. La organización no gubernamental que brindó la especialización se ha relacionado con la municipalidad de Talcahuano después de que se conociera el trabajo de la ciudad puerto para generar una comunidad resiliente. Nos damos cuenta que Talcahuano como comuna tiene un gran trabajo realizado, un trabajo generoso que lo comparte con la región, lo ha compartido primero con nuestra región y ahora con otras. Conocer las experiencias de las otras comunas también ha sido bueno. La experiencia de hoy del Peace Boat y del trabajo que ha estado realizando la Municipalidad de Talcahuano ha sido un puntapié muy importante para poder este año 2016 motivar al resto de las comunas a que sigan este ejemplo de ciudades resilientes. Hay muchas cosas que la sociedad no sabe y supone. Para reducir riesgos debemos dejar de suponer. Eso es riesgoso, cuesta vidas. Tenemos que aplicar el conocimiento. Y esto tiene que traspasarse en instrumentos claros, reales, que están en territorios y en territorios concretos. El convenio público-privado pretende generar nexos para intercambiar experiencias y mejorar la gestión de ambas entidades. Labor que se suma a lo ya realizado en conjunto con Japón, para educar a los vecinos y en especial a los niños de la ciudad puerto. Talcahuano ya está preparado para recibir a sus más de 13.000 estudiantes que comenzarán a asistir a clases este 3 de marzo. La oferta académica municipal es amplia y busca dar educación de calidad a todos los niños de la ciudad puerto. Para conocer los servicios y beneficios que este sistema entrega, revisemos la siguiente información. Un nuevo año escolar se inicia en Talcahuano, el que se abre el 3 de marzo sin excepción en todos los establecimientos municipales, los que son 42 en total y que van desde salas cunas hasta liceos. Esta oferta académica además cuenta con liceos técnicos y científicos humanistas que se adaptan según la vocación, necesidades e intereses de los estudiantes choreros. Hemos hecho inversiones fuertes ya con proyectos postulados al Ministerio de Educación, remoción en cuanto a pinturas, algunos mejoramientos de infraestructura. La idea es que esté nuestro establecimiento lo más confortable posible para recibir con todas las comunidades de nuestros estudiantes y tener el desarrollo de un año escolar dentro de la normalidad. En la ciudad puerto, la Dirección de Administración de Educación Municipal, junto a la JUNAEF, desarrollan programas para apoyar a los estudiantes vulnerables, con escuelas saludables para el aprendizaje, de apoyo a la retención escolar, de alimentación, de salud y becas, como la de Presidente de la República e indígena. Se están ofreciendo hoy en día algunas carreras nuevas, acorde a los requerimientos que tiene la comunidad de Talcahuano, y que permita, como por ejemplo, tener estudiantes preparados en el campo del turismo, algo que hoy día tenemos que empezar a explotar. Asimismo, se establece el programa de salud escolar, donde los menores acceden a atención de oftalmología, traumatología y otorrino. La inclusión en el sistema de educación de Talcahuano está garantizada a través del Centro de Recursos Educativos del DAEM, donde se atienden a 3.000 estudiantes con necesidades especiales, con diversos programas de integración educacional, escuelas especiales, lenguaje de señas, educación de adultos y aulas hospitalarias. Tareas que son ejecutadas por el equipo multidisciplinario de pedagogía y salud. La educación extraescolar es uno de los bastiones más importantes de la educación pública en Talcahuano, ya que se entiende que con esto se generan competencias, habilidades blandas, valores y talentos, los que motivan a un mejor desarrollo de personas. Los deportes son importantes para generar esto, donde destacan fútbol, básquetbol, tenis, atletismo, ajedrez, tenis de mesa y otros. En aspectos de arte se desarrolla danza, orquestas infantiles y juveniles. En cuanto a medio ambiente, ciencia y tecnología, se encuentran ferias, actividades en terreno y seminarios. No solamente entregar el conocimiento, sino que a su vez generar las condiciones que nos permita que nuestros estudiantes a su vez tengan la
condición de poder seguir articulándose en una preparación en un nivel superior, ya, razón para la cual nosotros en esto de articular lo hemos hecho con otras entidades de formación profesional, formación técnica de nivel superior, que permiten entonces darle continuidad a ellos como parte del proceso de formación. Todos los establecimientos cuentan con salas de computación donde se incorporan PC en aula, además de salas equipadas con mobiliario adecuado, material didáctico, biblioteca de aula, hall y patio de juegos. A su vez, se garantiza la alimentación de calidad para el 100% de los estudiantes del sector municipal. En 2015, la comuna contaba con una matrícula de 13.611 estudiantes. En este año escolar se proyecta el incremento del número de inscritos. Y en noticias ambientales, la celebración del Día de las Vertientes ya es un hecho en Talcahuano. La comuna, que es pionera en la protección de este patrimonio natural, busca seguir recuperando y cuidando este lugar rico en agua dulce natural. Más detalles en la siguiente nota. En la población Santa Julia y con una rogativa mapuche, se llevó a cabo la quinta celebración del Día Nacional de las Vertientes, conmemoración que en Talcahuano tiene fecha el 28 de febrero. Esta efeméride se encuentra en proceso de aprobación en el Senado, lugar donde ya pasó la primera etapa para convertirse en ley. La idea del proyecto es que estos depósitos de agua sean considerados patrimonio ambiental, social y cultural de los chilenos. Efectivamente son 7 más las que nos faltan para concluir el proyecto de recuperación, pero después viene toda la etapa de mantención y de permanente funcionamiento que tienen que tener este tipo de vertientes y el ecosistema en el entorno, que tenemos que levantar otro tipo de programas y proyectos para este cuidado que tienen que tener en términos permanentes. El municipio de la Ciudad Puerto, a través de su Dirección de Medio Ambiente y en coordinación con los vecinos, trabajaron para lograr la recuperación de 18 vertientes localizadas en los cerros. El proyecto nació después de que estos lugares fueran de utilidad para la comunidad durante el corte de suministro hídrico en la zona a consecuencia del terremoto y tsunami del 27F. Bueno, la importancia grande que tuvo fue para el terremoto del 27 de febrero y estuvo en todos los sectores de los cerros de Talcahuano. La gente tuvo que recurrir a las quebradas, a las vertientes, a surtirse de agua, porque no teníamos en ese momento. La recuperación se logró mediante los recursos entregados por el Fondo de Protección Ambiental y el municipio. Esta labor busca garantizar su existencia y calidad de agua para el uso de toda la población en caso de emergencia. Por lo mismo, se recomienda usar estas aguas cloradas y hervidas para evitar infecciones. El municipio realiza periódicamente monitoreos para detectar presencia de contaminación en estas aguas. Se empezaron a estudiar todas las vertientes ubicadas. En estos momentos se reconocen 25 vertientes más en otros lugares de Talcahuano también que hay, pero estas son las más importantes. 25 vertientes, de las cuales 18 se han recuperado. Y de esas entonces se están tratando de mantener con la ayuda de los vecinos. En un principio las vertientes en Talcahuano eran usadas para acceder a agua dulce, ya que en los cerros no existía tal suministro. Con los avances en la urbanización y la llegada del agua corriente hizo que estos pozos quedaran descuidados. Sin embargo, hace 5 años que en la Ciudad Puerto se trabaja para su mejoramiento, quedando pendiente solo la recuperación de 7 vertientes. Estamos honrados de esta vertiente, digamos, porque hay muchas más hermosas que nosotros pudiéramos explorar dentro del recinto militar. Lo vamos a encontrar con algo maravilloso del parque, o sea, parque nativo y de agua que tenemos aquí en los cerros. En la cita se realizó un llamado a los demás ciudadanos a respetar estos lugares que han sido intervenidos para poner en valor la presencia de esta agua pública, sobre todo porque con esto se le cuida al medio ambiente y sus recursos naturales que sirven a todos. Una entrega de certificados que le cambió la vida a los residentes de campamentos se efectuó en el municipio de Talcahuano, ya que se concretó el subsidio para la adquisición de viviendas construidas que beneficia a 79 familias vulnerables. Pasemos a revisar esta certificación. En el hall de la Municipalidad de Talcahuano se efectuó la entrega de 79 certificados de subsidio para la adquisición de viviendas construidas que beneficiarán a familias que residen en campamento de la Ciudad Puerto. En la cita, que fue liderada por el alcalde Gastón Saavedra, la directora regional de Serviu, María Luz Gajardo, y la gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz, se proyectó repetir esta iniciativa a mediados de año.
Lo que hacemos hoy es poder entregarle a 79 familias de la comuna de Talcahuano un certificado que acredita que son dueños de un subsidio que les permite adquirir una vivienda que esté construida. Hemos conversado con ellas y la verdad es que muchas de ellas ya tienen su vivienda lista para trasladarse. Esta es una demostración de una instancia de trabajo permanente, de una prioridad como ministerio que no cambia, que se mantiene en el tiempo, que es trabajar con las familias que viven en situación de precariedad. Una alegría enorme, porque sabemos del dolor, del sufrimiento, de las condiciones tan precarias en que viven estas familias. Los niños no pueden desarrollarse plenamente, no tienen espacios comunes y espacios comunitarios que permitan poder compartir, hacer vida comunitaria. Y en ese sentido, que la familia tenga la posibilidad de acceder a una vivienda digna, de calidad y que cumpla con los estándares. Las familias, que en su mayoría viven en campamentos y en situación de vulnerabilidad, se mostraron emocionadas de concretar el proyecto de la casa propia. Después de adquirir el beneficio que le otorga entre 800 y 940 UF para la compra de una vivienda ya construida, que fue escogida por los beneficiados según sus requerimientos con la asesoría de Serviu. Porque usted sabe que vivir en un campamento no es bueno, pero gracias a Dios que pudimos tener estos subsidios y poder tener nuestro hogar digno, con buenos dormitorios, un baño decente. Yo por lo menos viviendo con tres hijos hace 20 años en campamento, y con esta noticia que nos dieron, feliz, pues, ¿qué más decir? Es un paso grande para uno como familia y para los hijos, pues, que los hijos son los más beneficiados con esto. Pude vivir en una casa normal, con ducha, con todo. Entonces, todos felices con el subsidio. Creo que ha sido una medida tremendamente acertada la presidenta Bachelet de asignar estos subsidios a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Servio de la región del Biobío. De este trabajo con los vecinos y con la oficina de vivienda del municipio permite estos logros. Y fundamentalmente las personas más carenciadas, más vulnerables, con mayores dificultades para enfrentar la vida cotidianamente. Por tanto, se está cumpliendo cabalmente con las políticas públicas de mejorar la calidad de vida de las personas, de acortar la brecha entre los más ricos y los más pobres y ubicar, por lo tanto, a nuestras familias más vulnerables en viviendas dignas y en barrios para que puedan mirar con mejor perspectiva el futuro de ellos. En Talcahuano existen 20 campamentos, de los cuales se consideraron para este beneficio los denominados como Las Algas, Carama Vida, Vista al Mar, Columo Alto, Rucamanque Bajo, Las Gaviotas Bajo, Cerro San Miguel, Antiguo Curaco y Pasaje 1 La Gloria, los que se integraron al Fondo Solidario de Vivienda después de tres llamados que buscan la erradicación de estas tomas y su relocalización para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Con la denominación Tumbes Te Quiero Caleta, los habitantes de esta localidad demuestran el encanto que tiene esta zona durante todo el año. Atractivos como comida y paisaje fueron lo que destacaron en esta temporada estival pronto a cerrarse y que se espera extender gracias al sabor de esta costa. Los invitamos a revisar el siguiente reportaje, Tumbes Caleta, gastronomía y un poco más. La ya muy conocida Caleta Tumbes es un lugar mítico que atrae a visitantes durante la temporada estival por sus atractivos gastronómicos. Ubicada a 12 kilómetros de Talcahuano, esta localidad que fue arrasada por el tsunami del 27F ha sabido reinventarse y levantarse como uno de los centros turísticos más importantes de la región del Biobío. Uno de los ingredientes que deleita a quienes visitan esta comunidad son los recursos marinos que son extraídos en sus costas, los que van desde las redes de los pescadores artesanales hasta la mesa de los restaurantes que adornan esta localidad. Se fundó como una caleta de pescadores artesanales que vivía de este oficio, donde tenían que vender sus productos en Talcahuano. Sin embargo, dio un giro después de hacerse conocida por la teleserie nacional Santo Ladrón, y donde comenzó a recibir una explosiva cantidad de visitantes. Antes del terremoto nos ajamos un asunto esto, y que ahora después ya empezamos a ajar, después que pasó esto después del terremoto empezamos a ajar el pancito masado. Este oficio don Eduardo lo desarrolla en familia junto a sus hijos y su esposa, Rosa Mora, quien es la encargada de hacer el delicioso pan que se vende a 3 por 1.000 pesos en la Casa 93 de La Caleta y que encanta a los turistas por la frescura y aroma del producto. Volver al cocimiento del pan en horno de lata en la calle es lo que le da el plus para la buena venta del producto. Y ahí le llama la atención porque se acercan a la orillita y dicen pancito amasado, calentito, y lo ven que se está preparando ahí en hornito lata. No es un pan que digamos que esté asasado, que sea añejo, lo están viendo. Al tiro. Así que aguántalo, da pasadita el pan, como se dice, y se fue el pan amasado.
Rosa tiene el secreto para un pan amasado contundente, el que depende en su mayoría del cariño que ella le agrega en el proceso. Cuando estaba soltera, mi mamá se enfermó y yo empecé a hacer pancito. Y de ahí ya me acostumbré, claro, hacía para la casa, no para vender, pero ahora ya, como ha estado mala la pesca, todas esas cosas, así que en algo tenemos que ganar. Mi mamá, de hecho, es la que ella tiene la receta secreta. No le da a nadie la receta, entonces ella a nosotros lo tiene acá de en cocer y en vender. Otro atractivo obligatorio de probar cuando se visita este colorido litoral es la venta de productos marinos frescos, los cuales son extraídos en las mañanas del mismo día en que se ofrecen. Los vendedores, pescadores y buzos muestran diversos productos que deleitan el paladar de quien se atreve a degustarlos en el mismo lugar. Bueno, fresquito. Recién sacado, ¿no? Recién sacado. Sí, compramos recién a los botes. Los botes vienen llegando ahí. Le echa verdurita, traemos el cilantro, traemos el cibulés, todo y ya listito y yo me voy a prepararlo. Ah, ¿vienen preparadas? Preparadas, la cebolla desflamada, todo, todo. ¿Esto es un panorama usted? Sí, pues. Venimos a comer aquí y ya para la casa, ¿ves? Muy bonito y sobre todo en el aspecto alimenticio excelente. Uno siempre tiene la oportunidad de estar cerquita del mar, a orillas del mar, comiendo cosas tan ricas. Erizos, cholgas, jaibas, piure, urte, almejas, machas y platos preparados como carapacho, ceviches y mariscales adornan los puntos de venta donde la frescura y el buen precio es la mejor publicidad. Uno tiene hijos que todavía están buceando así que va a tener, trabajando todos los días, va a tener marisco fresco todos los días. No, está exquisito, de la zona. ¿Qué más? ¿Está fresquito? Rico. ¿Y el precio? Bueno, barato, barato. En Santiago está el triple esto. Hay que pasar por acá. Es bonito, harto marisco, la jaiba. La cocina de Tumbes cuenta con un exponente lleno de experiencia. El restaurante Quicas es una parada obligatoria para quienes ingresan a la caleta. Aquí se puede disfrutar de platos frescos, creativos y sabrosos, donde los mariscos llevan el menú. Aunque el gran atractivo de este ya mítico lugar son sus empanadas de hornos rellenas de mariscos y carapacho queso, las que tienen un sabor único gracias a su masa horneada y que por su tamaño quitan el hambre del más exigente paladar. Los conoce mucha gente, hasta para Santiago, para el sur se han ido las empanadas. Tenemos mucha gente que los viene a comprar las empanadas, gracias a Dios, al de arriba. Es un lugar muy acogedor, bien íntimo. Y las comidas son exquisitas, sobre todo las empanadas, el ponche, pescado, mucha variedad en marisco y en platos típicos de la zona. Me dijo ella, ¿a dónde vamos hoy día? ¿A dónde quieres que te lleve? Bueno, pensé un rato, le dije, a Tumbes. En Tumbes se vuelve siempre a las raíces de la cocina. Aquí la modernidad hace juego con la tradición. Una señal de ello es cómo se preparan las sierras ahumadas con orégano y cómo se llevan las pinzas de jaibas a la orilla de la playa. Un proceso rápido, sacrificado y complejo que con los años don Juan Carlos maneja a la perfección. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a él? Puse ahumando como unos 10 años, pero cociendo bancola aquí como 40. ¿Toda su vida? Toda mi vida, claro, y tengo 56 años, de los 10 años empezando a cocer aquí. Me acostumbré con los viejos, mis padres, y de aquí de yo. La venta de pinzas de jaibas es un rubro que por sí solo sustenta negocios y que es muy cotizado por los restaurantes y comensales. Estamos limpiando las patitas de jaiba para hacer carapacho y pincitas. ¿Pincitas? ¿Cómo es la venta de esto? Es un proceso bastante largo. Sí, porque primero se cuece y después ya empezamos a trabajar en esto. Tumbes ha ido evolucionando y ajustándose a los requerimientos de quienes lo visitan. Es por esto que el nicho de la gastronomía continúa en expansión. Así lo viven los propietarios del restaurante Punta Norte, ubicados al final de la caleta con una vista única del océano. Poseen una cocina lenta, elegante, íntima y rica que encanta a su selecta clientela que llega al lugar gracias al dato de boca en boca. Utilizamos las mejores materias primas, como lo dice mucha gente, pero la verdad es que ese es el secreto. Lo mejor, fresco, con mucho cariño se preparan las cosas en el momento, es una cocina lenta. La gente que nos conoce, nuestros clientes, saben que es una cocina lenta y que vale la pena esperar porque te llega todo como corresponde. Yo empecé primero vendiendo empanadas, allí en una media agua que nos pasaron. Y de ahí dijimos con mi hijo que en la casa hiciéramos un negocito, pero algo pequeño, no así como esto. Con mi empanadita seguir nada más. Optamos por hacer un localcito así como un restaurante.
Su carta es variada, yendo del pastel de jaiba, mariscales con lo mejor de la costa, merluza austral frita, empanadas de marisco, ponche de picoroco y otras delicias que invitan a ver el atardecer de la Caleta como una gran postal. No, muy buena, todo sabroso, así que lo recomiendo. Bien, súper agradable, son todos súper simpáticos para atender y bien atentos y todo bien. Ya hemos venido ya más de una vez y siempre uno disgusta platos muy ricos. Esa es la gracia de Tumbas Caleta, donde su principal atractivo, gastronomía de calidad, se funde con la amabilidad y calidez de su gente. Un lugar que se proyecta como uno de los más potentes y bellos de la región. Talcahuano continúa perfeccionando su prevención de desastres, por lo que en la bahía de San Vicente se desarrolló un simulacro de derrame de combustible del terminal marítimo de ENAP. Revisemos el balance de este operativo. Un simulacro de derrame por explosión de un buque tanque ubicado en el cabezo del terminal marítimo de ENAP se desarrolló en la bahía de San Vicente de Talcahuano, operativo en el cual participaron personal del propio terminal marítimo y efectivos de la Armada de Chile. El objetivo del operativo fue evaluar los planes de contingencia para el control de derrames de hidrocarburos y la protección de la instalación portuaria con que cuenta la estatal. Este ejercicio consistió principalmente en la simulación en el terminal marítimo de ENAP de la activación de un zafarrancho de artefacto explosivo, posteriormente una explosión de este mismo artefacto para luego terminar con la contaminación o la contaminación, bendigo, del mismo muelle, donde ENAP activó su plan de contingencia y pudo actuar de manera eficiente para rescatar y recuperar el petróleo, apoyado obviamente por la autoridad marítima local. El plan de contingencia de la ciudad puerto simuló una explosión por una presunta acción terrorista en el buque tanque atracado, la cual habría roto una de las líneas del crudo, derramando hidrocarburos al mar. Por esto se detuvieron las operaciones del muelle y se desplegaron las medidas de control de emergencia preventivas, como la acción de los rociadores automáticos de agua del sistema contra incendios ubicados en el muelle petrolero. Bueno, primero que nada, este es un ejercicio que llevamos haciendo hace muchos años en coordinación con la Autoridad Marítima y otras entidades, y lo que queremos ver es cómo es nuestro comportamiento frente a eventos como este tipo, viendo los tiempos de respuesta, viendo los equipos y los recursos que tenemos disponibles, y en función de eso hacer los análisis que correspondan para ir mejorando justamente nuestra respuesta a todos estos temas de emergencia y de contingencia marítimos fluviales. Paralelamente, tres embarcaciones estuvieron disponibles en el área para el ejercicio, donde se extendieron 500 metros de barreras de contención para evitar la dispersión del producto, tal como lo señalan los procedimientos de emergencia dispuestos para estos casos. Este operativo se realiza periódicamente para aumentar la seguridad, evaluar los tiempos de reacción y respeto del ecosistema en la ciudad puerto. Todo ejercicio sirve para prepararnos mejor en caso de una eventual emergencia real, así que fue bastante provechoso, ya que podemos cada uno, tanto ENAP, la autoridad marítima, efectuar la preparación de nuestra gente y probar nuestros equipos principalmente. Bueno, ahora viene todo el análisis y la evaluación de las cosas que se midieron, y en función de eso veremos, digamos, cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos para seguir mejorando nuestro comportamiento en estos ámbitos. El terminal petrolero de ENAP en San Vicente fue inaugurado en junio del 2013 con una inversión cercana a los 140 millones de dólares y es uno de los más modernos de Latinoamérica. Su implementación significó un salto tecnológico tanto en materia de seguridad como para las operaciones de carga y descarga de petróleo en la bahía, mejorando la competitividad del puerto de Talcahuano. Cerca de 15.000 empleos en la zona son los que están peligrando por la crisis del acero. Debido a esto, autoridades se presentarán el 4 de marzo en el Tribunal de Libre Competencia para exigir mayor supervisión a los productos provenientes desde China. Para ver en qué consisten estas medidas, revisemos la siguiente información. Como ya es sabido, la industria del acero se encuentra en un momento de crisis a nivel nacional, lo que hace peligrar más de 15.000 fuentes de empleo en la ciudad puerto. Por eso, las autoridades locales han efectuado diferentes reuniones con representantes de los sindicatos de trabajadores de las empresas Huachipato e Inchalam para coordinar las gestiones para implementar salvaguardias de protección al producto chileno. El acero como industria, es decir, lo que produce CAP, lo que produce Inchalam en este caso, y lo transforman después en productos que son consumidos esencialmente por la construcción en la región y en el país.
pero esto tiene que ver con salvaguardar lo que son los empleos. Son empleos de calidad, de buenas rentas y que por lo tanto permiten una reinversión en el comercio. Entonces hay todo un proceso sinérgico que la región no puede despreciar y de ahí es el llamado a todos a respaldar esto y al gobierno a conceder esta salvaguardia que va a permitir proteger los productos que se elaboran tanto en CAP como en Inchalam y con ello dar la tranquilidad y la serenidad a todos los trabajadores y las familias de ellos que están tanto en la CAP, Inchalam y Molicop. Los trabajadores de Inchalam solicitan suscribirse a la misma salvaguardia que tiene CAP, donde se protege el precio de los productos más básicos generados por esta empresa. Por esta razón, el 4 de marzo acudirán ante el Tribunal de Libre Competencia para combatir la importación de productos subsidiados, especialmente desde China. Esta petición es apoyada por las empresas relacionadas y las autoridades de la zona. Más que el respaldo, lo está apoyando. Y eso para nosotros es súper importante. Y no solamente el intendente, sino que los diputados de la zona, los senadores de la zona, el alcalde de Talcahuano, ¿cierto? Nos están apoyando en esta oportunidad para que el día del 4, cuando hagamos la presentación, se nos escuche como corresponde y se nos dé salvaguardia por 4 años. Inchalam, como empresa, compra alrededor del 90% del acero de la Alambrona, Huachipato, y se vería afectado, se produce un encadenamiento productivo. Entonces, por ello también nosotros como empresa estamos solicitando este salvaguardia de nuestros productos que son clavos, malla y alambre. Nos han hecho un planteamiento en torno a su preocupación por mantener los puestos de trabajo en Talcahuano a partir de una solicitud que se ha hecho ante la Fiscalía Nacional Económica con el objeto de obtener salvaguardia por un plazo de 4 años respecto a su producto. El principal problema del mercado nacional es la competencia desigual proveniente de la nación asiática, ya que el Estado de ese país subvenciona la producción interviniendo en los costos y disminuyendo el valor final de la venta. Por esto, los dirigentes y algunas autoridades acusan de dumping a las organizaciones chinas y solicitan evaluar la calidad de los productos del acero que entra al país. La industria del acero es una industria que aporta significativamente al empleo de la región. Por lo tanto, tenemos que proteger dicha industria por el valor agregado que tiene hacia la región y principalmente por el empleo. El alcalde de la comuna Puerto, junto con el Seremi de Economía, ya se han reunido en reiteradas ocasiones con los trabajadores para apoyar su petición de eliminar las distorsiones del mercado chileno y volver más competitiva la industria del acero. Y no lo olvide, para revisar los acontecimientos, beneficios y actividades organizadas en la comuna por su municipalidad, revise el sitio web www.talcahuano.cl. Nos despedimos por el momento, nos encontraremos en una nueva edición de su programa Talcahuano 2.0, el que va como siempre todos los miércoles y jueves a las 23 horas. Hasta entonces, muy buenas noches.